con la intención de tener una base importante de socios que respalde económicamente mes a mes al Municipal Turrialba, la Junta Directiva de la institución y la Comisión de Mercadeo presentaron el pasado martes 30 de abril el plan estratégico. El evento fue exclusivo para la prensa y se realizó en el Hotel Guajelia. La meta establecida por el club es tener 1.000 socios a diciembre de 2014. Actualmente el club posee 180, además de captar nuevos patrocinadores. Ya tenemos 8 de esos tipos de comercios que le van a ofrecer al socio de Turrialba, al que se identifique como tal, un beneficio que nadie más va a tener. Pueden ser descuentos, pueden ser promociones, pueden ser avisos de retirada de productos para una temporada específica, en fin, situaciones que solo esa persona va a tener, ¿verdad? El plan también ofrece una serie de atractivos para los patrocinadores, ya que ahora también se van a tomar en cuenta negocios que no puedan aportar dinero, pero que sí ofrecen algún beneficio a los socios. La Comisión de Mercadeo le va a ofrecer al patrocinador varios paquetes, denominados básico, bronce, plata y oro, donde hay varias atracciones publicitarias, como menciones en los altoparlantes del estadio, perifoneo, vallas en la cancha, entre otras. Además, dentro del plan también se van a realizar alianzas con los medios de comunicación local, fundamentales para el desarrollo de la estrategia. No, va a ser vital. De hecho, lo explicábamos ahora en la conferencia. Ustedes van a ser nuestros aliados, ¿verdad? Sin los medios está difícil que nos den la promoción. Son el medio por el cual vamos a llegar al público. El proyecto está para desarrollarse prácticamente de inmediato. Solo falta ajustar algunos detalles, confirmó Silmer Smith, tesorero de la Junta Directiva, a TDN.